Repetimos la información, hace pocos instantes arribó a nuestro país la selección venezolana luego de su participación en la Copa América de este año 2015 que se desarrolló en Chile. Vamos a escuchar palabras del director técnico. Creo que la expulsión pasó mucho factura, creo que ahí está la clave. De todas maneras, en unos días tengo una rueda de prensa a todos los medios para poder darle detalle, analizar todas las cosas que pasó, todo el trabajo, ahí explicaré detalladamente todo lo que pasó. Y bueno, yo creo que si hay que buscarle cuál fue la clave de nuestra eliminación, creo que fue, para nadie un secreto, la expulsión contra Perú, que para mí no fue expulsión, pero bueno, fue la realidad, fue lo que vio el árbitro. Para finalizar esta ronda de preguntas por Radio Nacional de Venezuela, Héctor Velázquez. Sí, buenos días. Profesor, el recibimiento de un familiar, de un amigo, de una persona que goce de aprecio, quizás es uno de los momentos más importantes en la vida de los seres humanos. Hoy Venezuela le da un caluroso recibimiento, no a un equipo de fútbol, sino a los hijos de la patria, quienes regresan como héroes, nuestros héroes vinotintos. En este sentido, quisiera hacer dos preguntas. La primera, ¿es la vinotinto un modelo a seguir para la construcción de la patria nueva? Y la segunda interrogante, ya en materia de fútbol, diríamos, usted, después de ver el resultado en la cancha, ¿qué tan lejos o tan cerca estamos de conseguir el equipo que usted quiere tener en la cancha? Creo que nuestra selección, no de ahorita, viene de muchísimos años, es un modelo a seguir. Creo que empieza con la era de Richard Páez, César Faría, entonces creo que es un modelo a seguir de muchísimos años. Y creo que todavía tenemos que seguir mejorando. Sí tenemos cosas importantes, pero creo que los muchachos están bien claros de que cada las cosas para lograrlas hay que atreverse. Y creo que ellos lo intentaron y a medida que lo intenten vamos a mejorar. Creo que para conseguir los objetivos hay que ser atrevido. Y lo importante es que cada vez el equipo se ve mejor. Y creo que vamos por un buen camino. Así que cuando empiece la clasificación, ojalá podemos empezar con el pie derecho y seguir dando la alegría a todo el país, que se lo merece.